Bienvenidos a la 11ª edición de Alter Germinal, emisión de Alter Germinal. Ya pasaron 10 temas, 10 conversaciones distintas que oscilaron entre los anarquistas judíos, los documentos secretos del Partido Comunista de la Unión Soviética respecto a Stalin, los confines, la lectura del Capital, el cine de Rodolfo Kuhn, las organizaciones político-militares de izquierda en la Argentina, el proceso de descolonización de Senegal y Francia, y el conflicto en Artsaj. No sé si me olvidó algún otro, pero bueno. Ah, bueno, Rodolfo, charlamos sobre Rodolfo González Pacheco y Rafael Barreto también. Hoy vamos a tocar un tema que lo titularemos Las máquinas, pero en verdad lo que vamos a tratar de poner en diálogo es cómo pensar una sociedad, un modo de producción no capitalista. La gran mayoría de las opciones parten del socialismo, digamos, un modo de producción que centre las funciones del capital y que paulatinamente otorgue a cada cual según su necesidad. Pero lo que sucede es que generalmente estos análisis de pensar por fuera del capitalismo o del capital, o mejor dicho, de la ley del valor, se fueron interrumpiendo. Puede ser por cuestiones ligadas a las coyunturas de lucha que las organizaciones, sobre todo de izquierda, socialistas, o incluso las experiencias de los socialismos reales, tuvieron en su agenda previo a pensar o desarrollar una economía planificada por fuera de la ley del valor. Hoy podremos pensar, sí, en espacios del mundo como Corea del Norte, Cuba, China, Vietnam, ¿existe o no la ley del valor? Sí, estoy seguro que sí, de maneras extrañas, pero sí. Sin embargo, lo interesante
es pensar la relación capital-trabajo cuando hablamos de capitalismo. Y en ese sentido, hoy nos vamos a apoyar, lógicamente, en el capital, en lo que Siglo XXI editó como el volumen 2 del tomo 1. Creo que es el parte, desde el anteúltimo capítulo del volumen 1, del tomo 1, y gran parte del volumen 2, Marx va a hablar de lo que es la plusvalía relativa. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces vamos a agarrar eso como andamiaje teórico y vamos a intentar cruzarlo y ponerlo en tensión con esta edición de Caja Negra del aceleracionismo, sobre todo con el manifiesto y el artículo de Nick Land planteado Colapso. Porque hay un montón de cosas. A nosotros lo que nos interesa es pensar el avance de fuerzas productivas. Cuando decimos fuerzas productivas, decimos el estado actual de la ciencia y la técnica, el ser humano y la naturaleza, es decir, un avance de todo eso, que no solo es un avance tecnológico, no solo en función de la transformación del dinero en capital, es decir, la realización del objetivo capitalista, que es la ganancia, la valorización del valor, sino el avance de las fuerzas productivas para, en la relación capital-trabajo, el tiempo socialmente necesario para producir una mercancía sea menor y el tiempo de plusvalía desaparezca. Es decir, ese tiempo que se gana, como plantea Roman Rosdolsky en sus estudios sobre el Grundrisse, es la antítesis, es decir, el tiempo libre, ese tiempo libre es la antítesis del tiempo socialmente necesario dentro del capitalismo. Entonces, cuando uno piensa eso, como plantea Ciro Mesa, es abandonar la animalidad, es pensar, como planteó Trotsky, en una instancia donde nadie tiene que arrebatarle nada a nadie, porque todos pueden disponer del tiempo. Y como plantea Marx en los Grundrisse, es, por fuera del capitalismo, la fuente de riqueza. Es muy complejo esto porque se torna muy abstracto. Sin embargo, quien más nos ayuda a interpretar esto no son la experiencia soviética o la experiencia china, sino es la experiencia actual del capitalismo en crisis. Y por eso vamos a tocar el manifiesto aceleracionista y demás, porque utiliza conceptos como colapso, incluso toca la ciencia ficción y cosas por el estilo, pero nos parece interesante que en plena crisis capitalista, digamos, la abundancia de mercancías que produce el capital no encuentran, como dice Marx en el Capital, su romance en el consumo, entonces se expresan en crisis de sobreproducción. Y esas crisis de sobreproducción en un mundo en necesidad muestra una orientación del proceso productivo de manera irracional. Esa orientación del proceso productivo, en su gran mayoría tecnificado, se expresa con desempleo, sobreexplotación de la fuerza laboral y, bueno, en distintas partes del mundo, destrucción de fuerzas productivas, de ACR y demás. Entonces, para pensar esto, que es muy complejo, hoy vamos a hablar con unos compañeros con los que ya hablamos exclusivamente sobre el capital, y si les parece bien, podemos empezar hablando de esta relación entre fuerzas productivas, tiempo socialmente necesario de trabajo, jornada laboral, tiempo socialmente necesario de trabajo, plusvalor para avanzar en lo que sería nuestro objetivo final, no solo como programa, sino como objetivo de vida, en terminar con la plusvalía. Así que no sé si alguien quiere decir algo, si no, avanzamos. Sí, me quedé con algunas cosas de todo lo que dijiste, que es, bueno, un montón de cosas para charlar y seguir pensando, pero sobre todo pensaba que uno de los temas de hoy en relación a las máquinas es el tiempo, ¿no? En muchos sentidos. Esto que decíamos, por un lado, el tiempo socialmente necesario que necesita un obrero para cubrir lo que serían sus necesidades básicas y cómo ese tiempo extra es arrebatado por el capital o el capitalismo. Y por otro lado, también cómo pensamos el tiempo. Yo creo que, ya yendo a lo que vamos a hablar después y que tiene que ver con el aceleracionismo, hay como a veces estos pensamientos de que el aceleracionismo tiene que ver con
adelantar el tiempo, y creo que no es lo que plantea, sino justamente una mirada distinta sobre cómo analizar justamente el avance de las fuerzas productivas, ¿no? Y que tiene que ver con esto que decías también de las lecturas. A mí me parece interesante porque creo que, si bien hay muchas cosas muy distintas dentro del aceleracionismo, muchos filósofos que no podemos igualar ni comparar, creo que muchos lo que hacen es, por un lado, volver a leer a Marx directamente, ¿no? Esto que también veníamos hablando de que hacemos nosotros, ellos también vuelven a estas lecturas directas, diríamos, del Capital y de Marx, y a repensarlas desde otro lugar, ¿no? Repensarlas post frustración de muchos proyectos y en un momento donde es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y yo creo que eso también tiene que ver con plantear una posibilidad futuro, ¿no? Como pensar otro tipo de tiempo que no sea solamente volver el tiempo atrás, ¿no? Que es, como vos decías, algo que pasa en ciertas épocas por ahí de los 80 o de los 90, donde hay como una idea de, bueno, hay que volver atrás las fuerzas productivas porque nos salió todo mal, ¿no? Como esta idea de todo esto se fue para un lado que no queríamos y hay que volver atrás, hay que volver a la comunidad, hay que volver, ¿no? Como a dejar las máquinas. Yo creo que, por eso digo, no, me cuesta separarlo en así charlándolo, pero creo que es muy importante pensar que ellos vienen a repensar el tiempo no como una vuelta atrás, sino como una fuga hacia adelante, ¿no? Como en ese sentido. Y a replantear qué nos puede brindar en relación al tiempo justamente el avance de las fuerzas productivas. Volviendo un poco al Capital, pensaba en todo esto que decías, por supuesto que Marx ya lo dice, y una de las partes que inicia de hablando de, bueno, de el obrero en contra de la máquina, empieza un poco diciendo esta idea de que en un primer momento, y esto lo vimos con muchos ejemplos cuando lo charlamos, el obrero se pone en contra de la máquina poniéndose en contra de esa expresión material del capitalismo y no en contra de un modelo, diríamos. Eso me parece que es clave también para pensar porque ya está en Marx y él está viendo ahí justamente que no es la máquina, sino el uso de la máquina, lo que se pone ahí en tensión con nada, con el obrero y su trabajo. Perdón, con respecto a esto que decía André, me parece que justamente yendo a lo que es la lectura directa del Capital, una cosa que uno percibe es que esta idea de no reversibilidad está presente en Marx, es decir, Marx lo plantea de esta manera, digamos, es muy claro que el aceleracionismo lo toma en forma directa, y también una cosa interesante es que Marx hace un recorrido histórico muy exhaustivo, la verdad que le dedica muchísimo tiempo a los ejemplos históricos de transición tecnológica, hasta le da una importancia particular y hasta pide por trabajos que traten este tema, digamos, en particular. Y una cosa interesante de eso es que Marx justamente habla de cómo hay trabajos que siguen en esta transición tecnológica, hay trabajos que siguen, se le siguen dando a seres humanos en función de que su fuerza de trabajo es tan barata que conviene con respecto a la tecnología. En algunos casos muy particulares que plantea él, extracción minera en algunos contextos, etc. Ahora, esto es muy interesante porque nos lleva mucho a la actualidad, ¿no? A pensar en la economía de plataformas, a pensar en trabajos extremadamente precarizados, que digamos que justamente están hasta en auge hoy y que tienen que ver con esta transición, me parece a mí. Entonces me parece que realmente hay mucha actualidad en el análisis de Marx y sobre todo esto, digamos, un recorrido histórico que hace realmente muy, muy interesante en el volumen 2 al respecto de cómo irrumpen estas máquinas y cómo van transformando la producción. Sí, es interesante, digamos, pensar lo que implica para Marx el proceso, si se quiere, la revolución industrial o el proceso tecnológico industrial ya en un capitalismo desarrollado, ¿no? Que por un lado lo ve como una condena y una pesadilla para el obrero,
y por el otro lado lo ve como una instancia, ¿cómo pensarlo? Como una condición inevitable para el socialismo. Y eso lo ve Lenin también, digamos. Y habría que ver si no lo vieron otros pensadores marxistas, así mayúsculos, ¿no? Marx, mientras dice, no, bueno, las máquinas, digamos, se montaron sobre el obrero colectivo y, bueno, permitieron una concentración en el proceso productivo, bla, 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 bla. Es decir, digamos, donde ingresa, por ejemplo, la familia obrera al proceso productivo, donde los ritmos de producción generaban accidentes y demás, cosa que también podemos analizar hoy, lo que se llaman asesinatos laborales y demás. Pero por otra parte, más allá de, digamos, lo que Marx plantea en el final de algunos capítulos, como, bueno, sí, se acuerda. Por otra parte, esa condición de revolucionar todo que tiene la burguesía, el capital, no la discute Marx, ¿no? No la discute, sino lo que está discutiendo es la puesta en funcionamiento de esas cosas y la causa final de esa cuestión, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta una relación en conflicto. Por eso me gusta mucho lo que dice Rosdolsky respecto al tiempo. Pero como el capítulo de hoy es de las máquinas, es interesante pensar por qué nosotros planteamos esta cuestión de las máquinas como un elemento que puede pensarse como el tótem liberador en una sociedad no capitalista. Liberador en todo sentido, liberador de pasar tiempo en un lugar, liberador de satisfacer necesidades. Como bien dijo André, en un principio los obreros, y como muy bien dijo Tomás, este proceso de transición, digamos, los humanos, esto es más la historia social, ¿no? Los humanos, digamos, cuando habitan un modo de producción, digamos, viven las transiciones a las maduraciones de ese modo de producción. Entonces, los obreros que pasaron de la manufactura, las generaciones de obreros que pasaron de la manufactura a la industria, vivieron cómo se destruían esas pautas comunales y cómo una máquina concentraba el proceso productivo y revolucionaba su forma de ser. En algunos casos los negaba como sujetos activos de un proceso productivo. Entonces ellos por eso la destruían, es el caso de los luditas. Y ahí, como bien dijo André, Marx dice, bueno, ellos ven en la máquina el problema, pero el problema es el modo de producción. Es muy parecido a lo que pasa en la Edad Media con los campesinos que se la agarran con el que tienen que tributar y no con el modo de producción feudal. Una conciencia atomizada. Tal vez se puede pensar que en esa instancia la clase obrera estaba viviendo un periodo de conciencia atomizada. Todavía no existían las fábricas, un contexto de socialización de la clase. Sin embargo, el capitalista, ¿por qué invierte en máquinas? ¿Por qué invierte en capital constante, como dice Marx? Porque Marx plantea algo muy, muy contradictorio, si se quiere. El capital constante no genera valor en tanto plusvalía. Solamente es valor de uso que se va gastando mientras se usa esa máquina. Amén de que hay hombres que hacen máquinas y hombres que hacen máquinas, digamos, eso ya, digamos, pero siempre hay trabajo vivo que se va trasladando. Esas son las cadenas de valor, obviamente. Pero imaginemos, una máquina produce tanta cantidad de sombreros, esa máquina no genera plusvalía. El que genera plusvalía es el obrero operando esa máquina. O el capataz controlando esa máquina, digamos, ese obrero particular que dice Marx. Y esa cadena productiva, lo que sí le permite la máquina al capitalista, porque la base del capital, la regla del capital es la guerra entre capitalistas, que se conoce como competencia, para bajar el tiempo socialmente necesario de trabajo y vender más barata la mercancía. Es decir, generar un promedio de precio, de valor, aunque son relaciones, obedece una distancia relativa a cada uno, entonces necesitan todo el tiempo innovar en fuerzas productivas para
ubicarse mejor en la competencia. En la innovación de fuerza productiva, desde ya, se puede presentar lo que Marx habla en el capítulo 10, que es el trabajo potenciado, es decir, un trabajo que con un avance de fuerzas productivas tal, pica en punta, promediando los demás trabajos, es decir, es el pedazo de la rama productiva que vende más barato hasta que la alcance las demás ramas. El capitalista, lógicamente, no hace esto para producir más mercancías y satisfacer a más personas, es decir, como dijimos, vende más barato y acorta el tiempo socialmente necesario de la jornada laboral. ¿Qué sucede con esto? La jornada laboral se puede expandir un tiempo determinado. El obrero tiene que volver a su casa, alimentarse, digamos, cumplir sus necesidades mínimas y tener hijos para que sigan yendo a laburar. El capitalista sabe esto como clase dominante y puede hasta reducir la jornada laboral concentrando en la generación, concentrando y intensificando el tiempo de generación de valor. Entonces, se acorta el tiempo socialmente necesario de trabajo y en la misma jornada laboral se mantiene o crece el tiempo de producción de plusvalía. Eso solo puede ser mientras haya avance en las fuerzas productivas. Esto no significa que el mundo esté tecnificado como Tokio o todos los campos del mundo son el campo tecnificado argentino, un hinterland robótico. No. Esto convive con, como dijo Tomás, trabajadores en talleres clandestinos o en Bombay cosiendo cuestiones. Ahora bien, hay dos problemas que tiene el capitalismo ahí. Uno, crisis de sobreproducción. Dos, si las máquinas no generan valor, es decir, plusvalía, y cada vez hay más máquinas y menos obreros, en el corto plazo no hay problema. En el largo plazo se da lo que se llama la caída tendencial de la tasa de ganancia. Otra crisis más, que sumada a las crisis de especulación financiera, es lo que estamos viviendo ahora, digamos. Una crisis atrás de otra, una crisis atrás de otra, que van estallando y se van emparchando. La salida que ofrece el capitalismo es el colapso. Es el colapso a mediano plazo, largo plazo, y esperar que, como es el caso, como es en algunos casos, digamos, suba las commodities en algunos lugares y puedan financiar industrias ineficientes, o en otros casos, va por otro lado. Sin embargo, ese avance de fuerzas productivas se le presenta al obrero como un enemigo. ¿Bien? Y al capitalista como su antítesis también, se le presenta como su negación. Sin embargo, no le queda otra, porque la finalidad es la valorización del valor. Ahora bien, este avance de fuerzas productivas, esta capacidad creadora de abundancias, ¿cómo se puede pensar en una sociedad en transición a otra cosa que no sea el capitalismo o en una sociedad en transición al socialismo? Si les parece, podemos hablar un poco del aceleracionismo como una sociedad en transición a algo que no sea el capitalismo, o como dice Fisher, a un post-capitalismo, y si quieren yo después hablo de una sociedad en transición al socialismo, y charlamos un poquito de eso. Porque no necesariamente el aceleracionismo propone un socialismo, digamos, porque ahí está la discusión que podemos poner en tensión. ¿Dónde está el sujeto histórico? Bueno, ahí vamos a agarrar a Nick Land, vamos a volver al manifiesto, así que les dejo a ustedes para hablar, observar lo que yo dije y proponer aceleracionismo. Bueno, dijiste un montón de cosas que tengo otro montón para comentar. Pensaba, por un lado, esto que empezaste diciendo de las transiciones, y creo que claramente estamos viviendo otra gran transición de lo que sería la gran industria, que sigue existiendo, por supuesto, pero una gran industria no solo tecnificada, sino digitalizada, también pienso, y todo lo que implica la digitalización en esta como nueva revolución tecnológica. Por lo cual me parece que en nuestra lectura del Capital todo nos parece muy, muy cercano, ¿no? Como todos esos sentimientos en contra de la máquina o de la tecnología nos pasan también hoy en día en contra de Internet, no sé, los celulares, las redes sociales, todas estas cosas que las vemos también un poco a veces como el mal o que no sabemos cómo salir de un uso que no sea el que propone el sistema capitalista, y me parece que de ahí un poco se van a agarrar los aceleracionistas en un primer momento. Y creo que también estamos en una
bueno, ya ni hablar hablando en pandemia, en aislamiento social, estamos como en el siglo de las distopías, donde ya se nos viene todo lo que podíamos pensar que iba a venir, se viene y más. Y creo que frente a eso también se paran los aceleracionistas, ¿no? Como una necesidad de dejar de pensar en distopías o pensar que lo único que nos puede quedar a futuro cercano es el fin del mundo y intentar pensar otro mundo donde no se niegue el avance de las fuerzas productivas, sino que, podríamos decir, se desvíe, ¿no?, ese avance de las fuerzas productivas a otros modelos, otros usos, otras formas de pensar. Esto lo dicen inclusive en el manifiesto aceleracionista, por supuesto dicen que no es solo la toma de la tecnología o de las herramientas o de las fuerzas productivas, sino también qué se hace con eso. O sea, por supuesto que tiene que estar acompañado de un programa político, social, pero me parece que como el primer aporte grande de esta serie de filósofos, pensadores, tiene que ver con pensar que el futuro hacia adelante es con un avance de fuerzas productivas, pero que no sea el avance capitalista, el mismo uso del avance capitalista. Eso me parece que es re interesante porque también está en Marx, ya por ahí lo dijimos, pero digo, Marx también piensa la posibilidad de que todo este tiempo libre, digamos, que nos ofrecen las máquinas, no sea usurpado por gente que, por ende, no tiene que trabajar mientras otros siguen trabajando y extendiendo su jornada laboral, sino que sea una distribución más equitativa, ¿no?, del tiempo de trabajo, y creo que los aceleracionistas están pensando en eso. Yo creo que una de las utopías aceleracionistas sería que no haya que trabajar también, ¿no? Que no haya que trabajar porque las máquinas trabajen por nosotros, que eso es algo de lo cual se habló mucho, pero justamente como analizábamos un poco ayer que hablábamos de estos temas, claramente no pasa. No pasa porque justamente hay gente que sí deja de trabajar o trabaja mucho menos, mientras otros tienen que trabajar muchísimo más. Entonces, yo creo que ese es un punto bastante fuerte e importante, más allá de ahí pensar una real aplicación de esto a nivel social. También al capitalismo, y después tiene muchas fisuras en el uso de la tecnología y en el uso del avance de las fuerzas productivas. En esto último que vos decías, donde también tenemos talleres clandestinos o gente que, digamos, sigue trabajando en condiciones no tecnificadas y completamente explotadas, pienso que hoy en día podemos pensar que hay muchas cosas de avances de las fuerzas productivas que el mismo capitalismo está frenando. Yo creo que lo podemos ver más por ahí, incluso en lo que es genética, en lo que es, ¿no?, como cuando nos metemos en esos campos extraños que al capitalismo todavía le hace ruido. El capitalismo frena muchas veces cierto avance de las fuerzas productivas, tecnológicas o digitales, porque no sabe qué hacer con eso, o porque no le interesa hacer esa transición. Podríamos pensar incluso en energías más renovables, un montón de cosas que estarían, digamos, la tecnología para avanzar hacia esos lugares, y que, digamos, hay un modelo que no va hacia ahí, sino hacia otro lado, ¿no? Hacia un smartphone más avanzado y no hacia la energía eólica, qué sé yo. Entonces, pienso que también en un punto, y esto es algo de lo que habla Mark Fisher, esa es una de las rajaduras o grietas que tiene el capitalismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando al capitalismo se le empieza a ir un poco de las manos el avance de esas fuerzas productivas y no puede sino frenarlo de alguna manera, ¿no? Y pasa también mucho en lo que es inteligencia artificial, ¿no? Como, bueno, los bots de Facebook que se pusieron a hablar solos y dijeron, no, bueno, pará, acá lo desconectamos porque no sabemos qué pasa, ¿no? Como estos momentos donde hay algo ahí que se pone en tensión y que hay que ir para atrás un poco. Y creo que eso es un punto interesante para pensar como posible fuga del capitalismo, ¿no? Como ciertos avances que están siendo frenados. Sí. De hecho, Marx... Una cuestión... Ah, perdón, Erne, mil disculpas. No, dale vos. Quería plantear como meramente tangencial, porque tampoco sería para otra charla, pero es esta cuestión de que nombró al pasar André, que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales hasta el límite del insostenible, ¿no? Que también, curiosamente, por lo menos a mí me sorprendió leerla tan presente en muchos fragmentos del Capital. O sea, Marx lo plantea constantemente, ve
esa insostenibilidad o esa falta de sustentabilidad en el desarrollo de las fuerzas productivas por parte del capitalismo y la explotación de los recursos naturales hasta el colapso, digamos. O sea, es un doble colapso. No es solo el colapso de lo social, no es solo el colapso del obrero, es el colapso también de los recursos, es el colapso de la naturaleza. Y eso también está presente en el aceleracionismo, y yo creo que el germen ya está en Marx. Muchas veces es un aspecto de Marx que quizás no se discute tanto, pero que también está presente ahí, y hoy es uno de los tópicos principales, ¿no? Sí, sí, sí. Ni hablar. Bueno, no quiero quedar como eso de gente que después crece y solo puede repetir citas de Marx y no se acuerda dónde dejó las llaves, pero respecto a lo que dijo André, en el 59, el famoso prólogo a la crítica y a la contribución de la crítica y a la economía política, Marx dice: cuando las fuerzas productivas entran en contradicción, chocan con las relaciones sociales de producción, se abren periodos revolucionarios. Bueno, sí, bueno, es como una gran predicción que si uno le pone mucha onda, pegan todas las revoluciones de ya, ¿no? Como están las clases sociales que pujan por imponer sus intereses respecto a otra que forma parte del antiguo régimen y se abren periodos, bla. Pero es cierto, digamos, lógicamente el capitalismo, se dice en 1848, por lo menos la burguesía es una clase social conservadora. No en lo económico, lógicamente no. Trotsky fue más lejos y dijo que desde el 40, por ejemplo, 38, por ejemplo, cuando escribe el programa de transición, las fuerzas productivas están estancadas. Bueno, no es así, no es así. Ahora bien, el capitalismo, de algún modo, las fuerzas productivas no las estanca, pero no puede desarrollarlas como un chorro de agua sin parar. Porque lógicamente tienen un potencial liberador del trabajo, sin dudas. Y ponen en contradicción a su primer motor, que es la valorización del valor. Y respecto a lo que dice Tomás, a mí me parece central que Marx dice: el capitalismo, para reproducirse, se sacrifica a sí mismo y sacrifica sus dos fuentes de riqueza. Porque para Marx, riqueza es la tierra, es decir, la naturaleza en relación con el trabajo, y dan como potencia un valor de uso que es riqueza. Entonces, el capitalismo sacrifica a sí mismo porque colapsa sus dos fuentes de riqueza, que es el obrero y la naturaleza. Es increíble cómo nosotros hoy, digamos, primero es interesante que, digamos, como gente de izquierdas que leen a Marx y demás, levantemos la bandera de la tecnología, levantemos la bandera del uso tecnológico para liberarnos del peso del trabajo asalariado. Y por otra parte, me parece interesante debatir esto en este momento en la Argentina, donde se quiere prolongar la jornada laboral en el mundo, en gran parte de los centros, de las metrópolis, de las ciudades productivas o campos productivos del mundo, donde se quiere prolongar la jornada, donde se muestra la voracidad, ¿no?, de este régimen en crisis. Bueno, China, por ejemplo, las tasas chinas ya no crecen tanto, digamos, hay una cuestión de la crisis capitalista muy interesante, que lejos de ser un colapso y que va a estallar el jueves cuando los partidos de izquierda sacan su publicación, hay un elemento interesante para pensar, ¿no? Es decir, ¿por qué quieren extender más la jornada laboral? Es decir, plusvalía absoluta. ¿Por qué la gente no se puede jubilar a tal edad? ¿Por qué se tocan las cajas jubilatorias para financiar determinados sectores ineficientes del capital? También estamos en una situación donde por ahí el debate que plantean algunos por ahí pensadores más actuales, socialdemócratas y demás, no tiene sentido, y tiene más sentido Marx, que está discutiendo con los liberales de la época. Y por otro lado, el aceleracionismo también tiene sentido. Incluso Nick Land, que es como su versión más derechosa, es como un Deleuze de derecha. ¿Por qué tiene sentido? Y porque hay una realidad, es decir, nosotros habitamos lo que era el concepto, era lo que pensábamos que era la noción de futuro, y para nosotros el futuro es una chapa mal apoyada. Entonces este concepto de colapso en un estado de avance de fuerzas productivas donde los sujetos son de ciencia ficción, pero una ciencia ficción clase Z,
es la capacidad del capitalismo de reproducir abundancia en un, en una instancia metabólica sana, en una instancia metabólica sana de sí mismo, por decirlo de algún modo. Creo que me empecé a enredar, pero es eso. No puede generar un avance de fuerzas productivas total y que todo esté brutalmente tecnificado y sea pulcro y encima haya obreros trabajando obedientemente. Pues yo creo que ellos quieren eso. No es que quieren gente en harapos con un cel, con un iPhone, pero viviendo en la calle, que es lo que no, este desarrollo desigual y combinado, o este cyborg triste, digamos, este cyborg que se le ven los cables que vemos nosotros. Eso me resulta interesante, ¿no? Como, y eso es lo que me parece muy relevante el aceleracionismo, porque exige un avance de fuerzas productivas mientras vemos que el avance de fuerzas productivas es una cosa, o no el avance de fuerzas productivas, la tecnificación se nos presenta como algo recontratrucho a los ojos. No sé qué piensan respecto a eso. No, yo pienso que estoy totalmente de acuerdo y que creo que también muchos de los aceleracionistas empiezan a escribir justamente en el inicio de Internet y en el inicio, ¿no? Como cuando se empieza a ver la capacidad o la potencia revolucionaria que tienen estas herramientas y que lo estamos viendo con las luchas de copyright, con un montón de digamos, como de cosas que se ponen en jaque en relación a la propiedad privada. Y me parece que, por supuesto, el capitalismo es muy, muy flexible y tiene mucha capacidad de retroalimentación y de crearte un Spotify en 5 minutos, pero que también son todas las herramientas que están a disposición para pensar otra forma de, digamos, democratización intelectual, tecnológica, social, digamos, como que estamos más que nunca, digo, cosas que Marx ni se imaginó en su vida, y que hoy las vemos y nos parece como muy obvias o mucho más visibles, digamos, este desborde, creo que tiene la tecnología y que podría servir para, para utilizar su potencia revolucionaria frente al colapso, como decías, incluso en relación a, bueno, incluso las xenofeministas hablan de esto, ¿no? Como la democratización de herramientas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, ¿no? Como con crearte un DIU en tu casa con una impresora 3D, no sé, digo, como ese tipo de imaginarios que tienen que ver con también una política de los cuerpos o una política, ¿no? Como de las fronteras que están muy debilitadas, digamos, en este postcapitalismo, ya en caída. Y me parece que es al menos un lugar para avanzar, ¿no? Como frente a la imposibilidad de volver hacia atrás o detener ese avance, es pensar, bueno, hacia dónde queremos avanzar con estas fuerzas productivas. A mí hay algo que me parece relevante y creo que es además de las categorías y el análisis optimista de las fuerzas productivas, creo que lo que más puede emparentar estos dos análisis, tanto el aceleracionista como el del capital, o estos fragmentos del capital, es en que hay que tomar el control del proceso productivo y no ir para atrás, ¿no? Tomar el control del proceso productivo. Y Hilferding, como el padre de lo que vendría a ser la teoría del imperialismo de Lenin, Hilferding planteaba, bueno, el capitalismo, creo que Coletti también y unos cuantos, el capitalismo por la propia ley del valor tiende al colapso. Ahora bien, es necesaria la intervención humana. Es necesaria la intervención humana. El manifiesto aceleracionista algo propone, ¿no? Que hace como una crítica a las izquierdas, al socialismo real, y luego se mete con el neoliberalismo. Marx, desde luego, también, y es Lenin tal vez quien introduce esta cuestión, ¿no? Como decir, bueno, la intervención humana es la intervención de la fuerza consciente de los productores, y los productores forman parte de una clase que, digamos, esto es de recontra mega manual, digamos, parece, pero no hay que perder de mano eso, digamos, como el capitalismo también evoluciona su propio colapso, es decir, las fuerzas productivas niegan a la misma relación, digamos, se avanzan sobre la relación social de producción y hay un choque. Ese mismo avance en fuerzas productivas le permite al obrero por lo menos producir y
satisfacer las necesidades de gran parte de la población. Y el tiempo de trabajo que, digamos, que todo el mundo tenga, porque es verdad, todo el mundo va a tener que trabajar, va a ser para satisfacer todas las necesidades. Yo siempre divago con, bueno, los niños de Camboya necesitan autitos porque se viene la Navidad. Bueno, vamos a laburar una hora más por día y hacemos autitos. Es una cosa bella, porque debería ser así, ¿no? Debería ser así. Entonces, esa acción, digamos, esa intervención humana, bueno, es... Deberíamos charlar de otro programa, como sería un programa revolucionario para la toma del poder. Pero tomar el poder no es la épica de tomar la Casa Rosada, sino también es tomar el control del proceso productivo y avanzar en función de la abolición del trabajo asalariado. Me parece que eso es lo interesante, que por ahí se emparentan ambos. Obviamente el aceleracionismo, desde mi punto de vista, adolece de lo que no obviamente adolece Lenin, o por ahí los revolucionarios de otra época, también tiene que ver con otras épocas, y hay una acumulación de derrotas en estos manifiestos de los 80, ¿no? Unas derrotas que todavía no nos hemos podido recuperar, me parece. Y después, por otra parte... Quería decir una cosita de esto que estabas diciendo. No, que algo que no nombramos y que vos nombraste al principio, por ahí en relación al sujeto político, es algo que en el aceleracionismo se habla, si bien, por supuesto, como vos decís, yo creo que no hay un programa tan real o aplicable al día de mañana. Creo que todavía es un pensamiento en desarrollo, digamos, ¿no? Como es un primer momento de pensar. Pero sí me parece que es interesante algo que plantean, que tiene que ver, no me acuerdo ya si es Fisher o algún otro en el manifiesto, que tiene que ver un poco con esta idea de un sujeto político que ya no sea quizás el obrero en la fábrica, sino que sea, por ejemplo, el programador o el ingeniero informático, o, digamos, estos sujetos que son obreros igual, que son trabajadores, digamos, pero que ya están en otra estructura de trabajo, y que ellos son los que efectivamente, digamos, tienen los conocimientos o que ayudan a ese avance de las fuerzas productivas, y... En cambio, digamos, están enajenados trabajando para Google o, no sé, grandes empresas. Y, digamos, creo que siguen siendo un sujeto político muy importante. Siguen siendo, no, empiezan a ser un sujeto político muy importante que debería, digamos, concientizarse, ¿no? Como en ese uso de su conocimiento, de su trabajo. Tenemos que quitárselo de las manos a los libertarios, que, digamos, porque ellos, en vez de identificarse como obreros que les extraen una masa de plusvalía enorme, porque, digamos, mientras juegan al ping-pong o hacen esos 20 minutos de meditación en la empresa para la que trabajan, están extrayendo una cantidad de plusvalía enorme que ni todos los talleres clandestinos de costura lo hacen. Entonces deberíamos ganarlos, eso me parece interesante, ¿no? Abordar, digamos, desde la teoría revolucionaria a ese tipo, a ese sujeto, porque existe. Y sí, totalmente, totalmente. Y después, por otra parte, yo quería leer una frase del Capital, y si quieren después hacemos como unas recomendaciones de todo esto, porque hay unos videos, hay músicas. Marx, en la página 537 del volumen 2, tomo 1, editado por Siglo XXI, casualmente hoy tenemos dos editoriales socialdemócratas, Siglo XXI y Caja Negra, cada uno de su punto de vista. En la 537 del volumen 2 dice: pero, en segundo término, es un hecho indudable que la maquinaria no es responsable en sí de que a los obreros se los libere de los medios de subsistencia. Acá libere en términos peyorativos y hasta irónicos. Marx utiliza libere entre comillas durante todo este capítulo. Abarata decrecienta el producto en el ramo en el que se apodera, y en primer momento deja inalterada la masa de medios de subsistencia producida en otros ramos de la industria. Después de su introducción, pues, la sociedad dispone de tantos o más medios de subsistencia que antes para los obreros desplazados, sin hablar de la enorme parte del producto anual que dilapidan los que no trabajan. Y es aquí donde estriba la gracia de la apologética capitalista. Las contradicciones y antagonismos inseparables del empleo capitalista de la maquinaria no existen, ya que no provienen de la maquinaria misma, sino de su utilización capitalista. Por tanto, como considerada en sí la maquinaria, abrevia el tiempo de trabajo, mientras que utilizada por los capitalistas lo prolonga. Como en sí facilita el trabajo, pero empleado por los capitalistas aumenta su intensidad. Como en sí
es una victoria del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza, pero empleada por los capitalistas, impone al hombre el yugo de las fuerzas naturales, como en sí aumenta la riqueza del productor, pero cuando la emplean los capitalistas lo pauperiza, etc. El economista burgués declara simplemente que el examen en sí de la maquinaria demuestra de manera concluyente que todas esas contradicciones ostensibles son mera apariencia de la realidad ordinaria, pero que en sí, y por tanto, también en la teoría, no existen. Con ello se ahorra todo quebradero adicional de cabeza y, por añadidura, achaca a su adversario la tontería de no combatir el empleo capitalista de la maquinaria, sino la maquinaria misma. O sea, me parece la frase para los que nos gusta pensar estas cosas. Y también me parece una divisa, ¿no? No olvidarnos quiénes son los que no dividen el uso de la maquinaria. Son los teóricos de la burguesía, ¿no? No le regalemos al capitalismo pensar la tecnificación, no le regalemos a los teóricos de la burguesía pensar, a los teóricos o a los aspiradores a pensar el uso de las máquinas como bajo control obrero y como elemento liberador de tiempo, es decir, como medio para la abolición del trabajo asalariado. No sé si quieren decir algo más, si no recomendamos algunas cosas. No, recomendar que lean El Capital. Y sí, bueno, el manifiesto el aceleracionismo, estrategias para una transición hacia el postcapitalismo, editado por Caja Negra. Una vez más, vamos a recomendar que lean El Capital. También Génesis y estructura del capital de Roman Rozdolsky. También, ustedes habían visto unos videos. Sí, eso podemos. Bueno, hay un video que está, para mí está muy bueno en relación a esto de la liberación del hombre, o no, que se llama Humans Do Not Apply, pero después por ahí se puede dejar en algún link. Sí. Y también creo que un buen inicio es el libro de Mark Fisher, que se llama Realismo Capitalista, que por ahí quizás, yo lo leí incluso antes de haber leído El Capital, es bastante entendible, tiene mucha referencia a Marx y a Freud y cosas un poco a veces complejas, pero se entiende. Y Fisher en eso es como más amable por ahí la lectura que algunos aceleracionistas. Lo recomiendo bastante. Yo un poco por fuera, un poco más volado en un sentido, pero que me parece interesante, recomiendo un escritor de ciencia ficción que se llama Philip Dick, que es un escritor que leyó a Marx, es un escritor que formaba parte del el grupo intelectual de Berkeley, que tenía afiliaciones con el Partido Comunista, pero bueno, obviamente que su visión es absolutamente artística, digamos. Sin embargo, en alguno de sus libros, como Sueñan los androides con ovejas eléctricas, como Ubik, entre otros, él aborda la cuestión del límite entre la máquina y el hombre, la explotación, y la cuestión de los cyborg, y bueno, desde una perspectiva filosófica, también sirve un poco para entender quizás la visión aceleracionista, me parece a mí. Estupendo. Bueno, en el cine tenemos a Elita, una película del 24 soviética, y en la ciencia ficción soviética de Bogdanov tenemos Estrella Roja, y ambas películas lo que plantean es que en un planeta por fuera de planeta Tierra ya hay socialismo, entonces hay un avance total en las fuerzas productivas. En Aelita hay una vuelta de tuerca que no la quiero contar por si la quieren ver. Y bueno, la Estrella Roja de Bogdanov es muy interesante en ese sentido. Bogdanov fue reprimido por la Checa de Lenin, hay que decirlo también, porque disputaba ahí el terreno cultural con Lunacharsky y demás. Y también recomendamos El Tiempo de los Trabajadores, que es una serie que estaba en Cinear, ahora no sé dónde está, de Stan Newman, que está muy bien graficado, es lo que planteó Tomás, la transición de la manufactura a la industria y la tecnificación, y sobre todo la extracción de plusvalía relativa mediante el proto-fordismo y el proto-taylorismo. Bueno, más adelante toyotismo y demás. Así que bueno, agradezco Tomás, Solana, Andrea. Agradezco, ¿no? Porque más o menos formamos parte de este colectivo, ya todos estuvimos más de una vez. Así que bueno, la semana que viene no vamos a emitir, vamos a repetir programa como hace Canal 11, porque no vamos a estar en Buenos Aires, y después veremos con qué charlamos. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Terna.
It's more than to compute.